El nuevo presidente electo de Guatemala, Alejandro Yamatei, reafirma sus relaciones con Israel. A solo días de ser juramentado como presidente de Argentina, Alberto Fernández abre camino hacia la despenalización del aborto. Miles de chilenos se reúnen a adorar a Dios en Viña del Mar junto con Marcos Burnett. Le contamos de esto y más en esta edición de MC Digital. Saludos amigos, soy Stephanie Sánchez, gracias por estar en sintonía de MC Digital. El nuevo presidente electo de Guatemala, Alejandro Yamatei, dice que su país continuará apoyando a Israel al igual que sus antecesores. Estas palabras las pronunció durante un discurso en el Museo de los Amigos de Sion en Jerusalén. Israel fue el primer viaje internacional de Yamatei. El mandatario guatemalteco también afirmó que Israel está en su derecho de tener una tierra. Cuando hablamos nosotros de historia, cuando hablamos de historia de los que creemos en la palabra de Dios, sea cual sea nuestra denominación, no podemos dejar de reconocer que el pueblo de Israel existe y ha existido y tiene el derecho a vivir en su tierra y tiene el derecho a vivir en paz. En su discurso, Yamatei afirmó que es responsabilidad de todos los líderes del mundo velar por la paz en Israel. Y para nosotros, los que de alguna manera ejercemos algún pequeño liderazgo en el mundo, no nos queda otra cosa que invitar a los líderes del mundo a que hagamos y construyamos aquí en este Medio Oriente la paz. Y la única forma de reconocer que haya paz aquí es que reconozcamos que Jerusalén es la capital de Israel. Y si logramos unir Jerusalén, el mundo se va a unir, porque solo el hombre tiene que entender que solo si nos unimos y hacemos que las cosas funcionen en este mundo para el bien de la humanidad, vamos a dejar de atrás las guerras estúpidas en las que hemos estado metidos y vamos a concentrarnos en preservar este planeta al que estamos destruyendo. Por último, Yamatei afirmó que mientras sea presidente, bendecirá a Israel. No dejaremos y no descansaremos de mandar bendiciones para el pueblo de Israel, porque estamos seguros que de esa manera vamos a fortalecer nuestra fe y vamos a recibir bendiciones también de ese Dios que nos une a todos, de ese Dios en el que creemos. Es el mismo Dios al final de cuentas. Yo creo en Israel. Y en lo que yo pueda hacer en 4 años por defender al Estado de Israel, tengan la certeza que lo vamos a hacer. Embajador Danón, no va a estar solo en las Naciones Unidas. Podremos estar solos dos. El presidente Alberto Fernández ordenó el jueves la implementación de un nuevo protocolo médico de interrupción del embarazo en casos de violación o riesgo para la salud de la mujer. En la Argentina es legal interrumpir una gestación cuando está en riesgo la vida o la salud de la mujer o si fuera resultado de una violación. Para estos casos, el Ministerio de Salud cuenta desde hace unos años con una guía para personal médico de instituciones públicas y privadas. Esta guía había sido motivo de controversia a fines de noviembre, tras la decisión de Macri de derogar por decreto una actualización del instructivo. Fernández, quien asumió la semana pasada el mandato, se ha manifestado públicamente a favor de la despenalización del aborto. Y en medio de las violentas protestas en Chile contra las políticas del presidente Sebastián Piñera, miles de creyentes se congregaron en Quinta Vergara, Viña del Mar, para clamar a Dios por su nación. La actividad titulada Chile a una sola voz contó con un tiempo de adoración y ministración a cargo del Ministerio Toma Tu Lugar, liderado por el reconocido cantante Marcos Brunet. Con sus populares temas como Digno y Sea la Luz, Brunet llevó a los chilenos reunidos en el lugar a los pies de Jesús y a declarar que el sol vuelve a brillar sobre Chile. Varios predicadores subieron al escenario en diferentes momentos para llevar una palabra de fe y esperanza a los presentes. Quiero decir que Dios nos está uniendo como una sola familia. Y lo que nos mantiene unida no es una doctrina, no es una verdad favorita. Es el Padre, es el Padre.
Impresionante este tiempo de adoración. Les invito a buscar el video completo en el Facebook de Marcus Brunet. Sin duda es algo muy, muy enriquecedor este tiempo de adoración en Chile. Y bueno, Disney ha presentado el primer romance gay adolescente a su franquicia High School Musical The Series. Como informa New Busters, el episodio del 6 de diciembre de la serie titulada Homecoming presenta el baile de bienvenida de la escuela secundaria en el que un miembro del reparto masculino invita a otro miembro joven al baile. Luego de un conflicto amoroso, ambos comparten un baile lento juntos. En un artículo de opinión del Orlando Sentinel, Joseph R. Murray dijo que la compañía se está desviando de la visión general de Walt Disney de entretener a los niños y ahora está impulsando a una agenda política. Muchos de nosotros crecimos viendo las aventuras de Ana, Luis y Tuercas en Superlibro, que nos enseñaron muchas historias bíblicas. Pronto podremos escuchar canciones originales de Superlibro desde Spotify. Veamos la siguiente entrevista. Bienvenida, Angie, a Mundo Cristiano. Muchas gracias, Beatriz. Es un placer estar aquí con ustedes. Angie, queremos que sea usted la que nos cuente qué es lo que nos trae de nuevo Superlibro. Por supuesto, es una gran noticia, ya que Superlibro no solo va a tener lo que son los episodios y los segmentos en el canal de YouTube, sino que también vamos a incursionar con música en esta plataforma llamada Spotify. Excelente. ¿Por qué incursionar en la música para Superlibro? Bueno, vimos la necesidad que tienen los niños y las nuevas generaciones de tener música positiva, de tener un mensaje que aliente a las generaciones a seguir adelante y, por supuesto, que les dé a ellos un mensaje de salvación y los acerque a Jesús. ¿Qué dicen las letras de las canciones de Superlibro? Estas canciones, bueno, en esta época principal, como es diciembre, quisimos aprovechar la Navidad. Así que rescatamos una serie de clásicos cristianos para que la familia unida pueda cantarla y disfrutarla con sus hijos en sus casas. Y, por supuesto, estos mensajes, las canciones nos hablan de la Navidad, de la creación y de lo que es confiar en Jesús. ¿Qué significa para Superlibro tener la música en una plataforma pues, tan importante a nivel mundial como Spotify? Es crecimiento, porque esto es una nueva forma de evangelizar. Hemos evangelizado, obviamente, llevando lo que es la palabra de Dios con Superlibro a las casas, transformando vidas, enseñándoles a la nueva generación lo que es el libro más importante de todos, que es la Biblia. Pero aún así, esta plataforma la estamos usando ahora porque queríamos llevar algo divertido, que puedan ellos moverse, que pueda ser útil para las casas, para los padres, para los maestros, incluso en las escuelas dominicales. ¿Y dónde pueden encontrar los chiquitillos y los papás información sobre Superlibro? Por supuesto, en nuestra página web www.superlibro.tv, en el canal de YouTube de Superlibro y ahora en Spotify. Muchísimas gracias, Angie. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado aquí en Mundo Cristiano y a buscar toda esta preciosa música y los capítulos de Superlibro. Muchas gracias. A ustedes, Beatriz. Muchas gracias. Esta Navidad celebra a Jesús cantando. Y disfruta por primera vez la música de El Superlibro en Spotify. Y bueno, ahora vamos a leer los comentarios que nos están ingresando en estos momentos en Facebook. Dice por acá Neida Quesada desde Costa Rica, bendiciones. Dice Oscar Medina, un saludo desde Colombia, gracias por mantenernos informados. Felicitaciones por esa gran labor. Gracias a usted, Oscar, más bien por su sintonía. Dice por acá José Federico Delgado Torres, buen día, Dios les bendiga. Y dice Amelia Batista Williams, hola, buenas tardes, saludos desde Panamá, aquí en sintonía, bendiciones. Muchas gracias por conectarse con nosotros, esto ha sido todo por hoy, que el Señor les bendiga.
Le agradecemos por su sintonía. Le agradecemos por su sintonía acá en nuestro canal de YouTube. Le invitamos a suscribirse y también activar la campanita para que pueda recibir todas nuestras historias. Que el Señor les bendiga, nos vemos pronto.